droits humains? Desde el inicio de este consejo y la actualización de la alta comisionada sobre Nicaragua hace 10 días, se han reportado cientos de acciones represivas en contra de disidentes, incluso decenas de detenciones arbitrarias. Cinco de estas detenciones fueron de miembros del movimiento campesino, y al menos otras tres son de personas excarceladas. De los 94 presos políticos actualmente encarcelados, 14 de ellos fueron recapturados tras beneficiar de la ley de amnistía. Se han denunciado actos de tortura y golpizas brutales de presos políticos en los centros de detención. También se reporta que uno de ellos, John Serna, fue llevado a una celda de máxima seguridad, donde otro estudiante, Kevin Solís, también está recluido desde hace más de 5 meses en aislamiento y condiciones inhumanas. Queremos alertar al Consejo sobre dos proyectos de ley que pueden agravar el entorno ya hostil en que trabajan organizaciones civiles, especialmente el de defensores de derechos humanos y activistas, cuya vida y labor podrían estar aún más en riesgo. La ley de regulación de los agentes extranjeros es una propuesta que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas. La iniciativa de cadena perpetua que supuestamente castiga crímenes de odio podría ser utilizada contra opositores al gobierno, tal como lo reconoció el propio presidente. Se trata de amenazas muy claras en contra de actores de la sociedad civil. Recordamos al Estado de Nicaragua que tiene la obligación de respetar las normas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte. Instamos al Consejo y a los procedimientos especiales a que tomen medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de esta crisis. Gracias. Gracias. I give the floor to the international.